Ir a la tanda que las autoridades del equipo económico explicaron ayer en el Parlamento. El proyecto del presupuesto quinquenal elaborado por el gobierno en los últimos meses, a diferencia de los anteriores, este presupuesto no incrementa el gasto, sino que redistribuye entre los distintos ministerios. Proyecta una reducción del déficit fiscal hasta llevarlo al 2,5% y una baja de la inflación de 3,7% al final del periodo. Y vamos a hablar de este tema con Alejandro Irastorza, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas. Buenos días, gracias Buen día. Por venir. Bien, antes que nada, ¿cómo se puede definir este proyecto? Porque leyendo una columna que escribió Álvaro García, La Diaria, dice que es menos Estado, esa es la premisa, la idea, dice que fija que es una carga para el sector privado, la malla de oro de la economía, y por otro lado dicen que es un presupuesto optimista y que esto se rinde ante la burocracia del Estado. ¿Cómo lo definís? Totalmente lo contrario, o sea, el Estado es presente, pero en los lugares que debe estar el Estado. No en inversiones que vimos que no eran convenientes para el país, que nunca, o no se terminaron, o se hicieron y no tiene la rentabilidad o el objetivo que se hizo, y sí en inversiones que apoyen por un lado a toda la inversión, pero también en el Estado que esté presente apoyando a los sectores más vulnerables. Digo, aparece bien el proyecto de ley, el Hospital del Cerro que se piensa... Ya existe, pero mejorarlo es muy importante, que eso genera a toda esa zona metropolitana descongestionar el tema de salud, que muchas personas lamentablemente no llegan a tiempo para ser atendidas y mueren porque tienen que trasladar a otro lugar. La construcción de 3 cárceles en el interior, Tacuarembó, Artigas y 33 y una de máxima seguridad. Apoyo a todo lo que es la capacidad para atender las adicciones, para atender las adopciones en coordinación con INAU, con ACE. En fin, por eso yo no considero que sea esa calificación, así como ayer también nos dijeron estado en retirada y es totalmente en contra. Había otra pregunta que también... No, si no era muy optimista. En ese caso, y hablábamos recién de llevar el déficit fiscal al 2,5, una baja en la inflación del 3,7. Medidas que se tomaron, bien realistas, es un presupuesto innovador, transformador. Nosotros, como lo hemos dicho, hay un cambio de enfoque en el presupuesto. Obviamente, venimos de 3 gobiernos del mismo partido político, que eso hizo que hubo ministros que repitieron 10 años o subsecretarios, ¿no? Entonces, ellos tenían una lógica de presupuesto incremental, mantenían lo que venían haciendo y lo aumentaban. Nosotros, en las reuniones con todos los incisos, todos los ministerios y algunos organismos del 20, le dijimos, no den por bueno lo que viene de antes y sus programas, analícenlo con lo que está, si hay que cambiar, se cambia, y eso es lo que permitió... Pero, ¿qué profundidad se pudo hacer ese trabajo? Porque, digamos, el opuesto al presupuesto, la lógica incremental es la de base cero, ¿no? Eso quiere decir, se arranca a tabla rasa y se empieza a pensar todos los componentes que debería tener el presupuesto. En general, el tiempo no da para trabajar un presupuesto desde cero. ¿Cómo terminó siendo ese trabajo? ¿Cuánto se pudo entrar en estos meses a mirar los números de cada inciso? Tiempo existía, se dio, hubo que trabajar, fueron momentos de mucho trabajo. Nosotros tuvimos reuniones en el ministerio, la ministro, con el director Alfi y conmigo y los directores de los ministerios, con el resto de los ministerios, le explicamos cómo es esta lógica, ellos la entendieron y obviamente después hubo reuniones a nivel de las gerencias o los organismos de presupuesto de cada inciso con el ministerio. Y ahí se detectaron, por ejemplo, programas en el MIDES, centenares de programas que no tenían un estudio atrás, un resultado de lo que llegó a esos programas, que se duplicaban, por ejemplo, con INAU, que se duplicaban con otras instituciones. Y eso fue lo que vimos que pasaba también en otros incisos. Por lo tanto, se pudo trabajar y analizar bien esa situación. Por eso hablan de ahorro en lugar de hablar de recortes. O sea, si tuviéramos que mirar cómo ha sido la discusión presupuestal en estos meses, podemos decir que el decreto 90 de marzo sí fue recorte, porque ahí sí establecía cómo quería recortar lo que se venía ejecutando en ese año, y ahora es ahorro, esa es la lógica en la sí, que... Sí, ahora es una optimización del gasto, ahorro, reasignación de recursos, no ese aumento que siempre existía, que se daba, y bueno, la situación también del 2020 con el tema de la pandemia, obviamente
lo dijimos y lo afirmamos y lo iremos afirmando, que todos los recursos para todo lo que sea las políticas sociales están. Por lo tanto, eso también quedó a veces en un costado porque, bueno, la pandemia vino y había que atenderlo. Bueno, precisamente por la pandemia algunos apuntan a que, o se preguntan, ¿cómo van a hacer para no resentir los servicios del Estado en el marco de la pandemia y con este marco también de ajuste? Porque nosotros, a nivel de los presupuestos, sea del Ministerio de Desarrollo Social, de ACE, también de DINAU, que toca todos los temas de políticas sociales, fueron acordados y ellos, justamente, lo que nosotros le dimos la lógica y ellos, a la interna de cada inciso, consideran que lo van a poder cumplir. Obviamente también haciendo su reasignación de rubros y el tema de la pandemia, eso va todo aparte. O sea, todos los gastos que son referidos a la pandemia se dijo que van al fondo COVID, que se votó por unanimidad, y eso es lo que va a financiar todos estos gastos y no va a haber escasez de los recursos para la atenderlo. Educación, que fue apuntada como una prioridad y no hubo un aumento significativo de recursos para ese sector. La educación, nosotros tuvimos reunión con la ANEP, con Robert Silva. Ellos tenían muchos estudios analizados a nivel de educación que podían reasignar recursos. Todo el tema de, sé que se estuvo hablando mucho del ausentismo, del fondo de inasistencias que lo tenía la ANEP, que se usó para financiar el déficit y no para la verdadera función que cumple. Por lo tanto, nosotros consideramos que no se va a ver afectado porque son recursos que fueron acordados con ellos, ¿verdad? Eso en lo que respecta a la ANEP. Hay otro capítulo de discusión que tiene que ver con la UDELAR. Claro. Allí tampoco hay recursos. Pero además no solo eso. Llamó la atención, en particular del rector de la Universidad Rodrigo Arim y del CDC en general, otra serie de medidas que aparecen en el presupuesto que afecta a la Universidad de la República. Paso a detallar algunas, ¿no? Una de ellas le saca la posibilidad a la universidad de transferir los fondos de inversión que no se ejecutaron en un año al ejercicio presupuestal del año siguiente. Deroga la posibilidad de mantener en unidades indexadas ciertos fondos de desarrollo edilicio hasta que sea el momento de ejecutarlos. O sea, no pueden ponerlos en un sistema de ahorro que ellos entienden que puede ser más conveniente. Otra de las modificaciones plantea el proyecto implica que el UDELAR deba contar con un informe favorable del Ministerio de Economía para realizar transposiciones de créditos de sueldos e inversiones a gastos y los topean un 10%, que este era un recurso que estaba utilizando el UDELAR en el periodo pasado para que pasaba de los recursos del rubro, digamos, de los salarios a inversiones. Uh-huh. Y la que llamó más la atención es que le impide al UDELAR recibir donaciones especiales como sí puede hacer el resto de las universidades del país. ¿Por qué se tomaron esa serie de medidas que ya no solo, digamos, se limitan los recursos que está reclamando la universidad, sino que además se sigue limitando con los recursos que ya claro. recibiría? No, y un dato no menor, que la UDELAR pidió un aumento del 49%. Uh-huh. Sí, el tema de UDELAR, primero, ante que nada, que ayer también se conversó, no hay para nada ninguna actitud discriminatoria. Yo provengo de esa casa, por lo tanto, la voy a defender y la seguiré defendiendo. Lo que sí, vuelvo a decir, así como se acordó con ACE, se acordó con ANEP, se acordó con INAU, la UDELAR, le dijimos, este es el monto asignado para que reasigne. Pero no hay un acuerdo, hay una imposición. No. Nosotros exhortamos porque ellos son del 220, que tienen que pueden elegir su presupuesto, sí. Pero después se discutirá a nivel del Parlamento. ¿Por qué las universidades privadas, por ejemplo, podrían recibir donaciones especiales? No voy a llegar ahí, no llegué todavía. El tema también, cuando planteás la UDELAR, tiene un artículo especial que se fijó en una revisión de cuentas en el cual se le permite hacer esa transposición de rubros, que no todos los sitios lo pueden hacer. O sea, ellos pueden, llegado el momento, para lograr una mejor ejecución del presupuesto, dicen, bueno, tengo tanto para inversión, no lo voy a usar, lo paso a salarios. La UDELAR lo puede hacer, uh-huh. No otros ni yo lo pueden hacer. Sí, lo está haciendo al revés, creo, ¿no? De salarios a inversión. Bueno, sí, de salarios a inversión, perdón. Pero lo pueden hacer. Hay un artículo específico, el 500 y pico, una rendición de cuentas. El tema de las donaciones especiales no es un tema tampoco de la UDELAR, también a otros organismos públicos. Ahí lo que nosotros decidimos es, si un organismo público, sea UDELAR, sea ACE, o sea, recibe los fondos presupuestales, que tenga esos fondos presupuestales y que no reciban
Por otro lado, además, las donaciones especiales, que está perfecto y yo las apoyo, de 100 pesos que uno aporta, el 81,75 lo pone el Estado. Por lo tanto, a la larga, eso también era un aumento del presupuesto. Por eso no fue coloquial, fue en general. Pero ¿por qué la lógica de que con esa situación? Entiendo que no es específicamente para el UDELAR, pero sí queda una situación distinta, de hecho, con las universidades privadas, por ejemplo, que reciben su financiación por el sector privado y a su vez se le suma la inversión a través de las exoneraciones del sector público. La universidad no puede salir a buscar el sector privado lo que le estaba faltando, que no le está dando el Estado. Pero las universidades privadas no reciben fondos públicos, no están obviamente en el presupuesto nacional. Por eso es que nosotros decidimos como criterio para tener una mejor análisis es que sea vía el presupuesto asignado a la red. Si el sistema ¿no? del que las empresas exoneran impuestos a través de la donación, si se cree que es demasiado que el de los 100 que se donan 81 los ponga el Estado, ¿es lo mismo para públicos o para privados, digamos? Si el sistema no está perfectamente diseñado... No, yo no digo que no esté perfecto, simplemente expliqué cómo era la mecánica, ¿no? Está bien, entonces el sistema es bueno, digamos. El sistema es bueno y todo lo vemos cuando se generan determinados eventos que genera todo ese tipo Si el sistema es bueno, ¿no? Y si hay un empresario que quiere sumarse porque le sirve y a su vez siente que tiene un retorno a la sociedad apostando a la educación, ¿por qué no lo puede hacer en una carrera en la universidad pública? Es un poco lo que dije recién. Nosotros queremos que la universidad, para nosotros tener un presupuesto real, sea lo que reciba vía el presupuesto. Y no solamente fue con el UDELAR, fue con otros organismos. Pero, ¿qué es un presupuesto real? Con las privadas. Esa es la discusión de fondo. O sea, si la universidad, el Estado está dispuesto a renunciar fiscalmente para las universidades privadas y no así para el UDELAR. Y sumo una pregunta más, ¿qué pasa en estos casos, por ejemplo, con el Liceo Jubilar, el Liceo Impulso, que utilizan también donaciones privadas para la gestión de esos centros? En esos casos no cambiaría no cambia. No, esos están tan comprendidos, Jubilar, Impulso, Providencia. Providencia, Ánima... Es por una cuestión de contralor. La Fundación Teletón... Entonces es por una cuestión de contralor, de prolijidad de los números, de saber... Exactamente. Pero no lo podrían hacer de otra manera, porque realmente queda muy direccionada la capacidad para donar hacia los privados. No podría controlarse, es decir, que fuera una cuenta aparte, que fuera un fondo, que la universidad tuviera que administrar, rendir cuentas por otro lado, no sé, se me ocurren otros mecanismos que no direccionen tanto la donación al mundo privado. Son criterios, nosotros tomamos ese criterio y fue para en general, ¿no? O sea, quiero aclarar que no fue solo para la UDELAR, ¿verdad? Otra cosa muy criticada ha sido el aumento de salarios para los presidentes de las empresas públicas, de los entes. ¿Por qué se decide un aumento en un contexto en el cual de restricción, de ahorro y de baja del salario real para los empleados públicos, que se va a recuperar supuestamente dentro de unos años, antes del fin del periodo, pero en los primeros años va a haber una pérdida de salario real? Al mismo tiempo, un aumento para los presidentes de las empresas públicas. Eso fue un tema muy, muy discutido, pero habría que fijarlo en relación a lo que es el presupuesto o lo que es lo que manejan en esas empresas públicas. Estamos hablando de una variación de un sueldo líquido de unos $800 de aumento, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente del Banco de la República, tengo conocimiento porque yo fui director del banco, maneja el presupuesto del Banco de la República, el patrimonio del Banco de la República son 2.000 millones de dólares, ¿no? Consideramos que, y así de los otros entes, UTE, Antel, manejan cifras muy importantes, presupuestos muy importantes, y tenemos que tener gente capacitada para eso. En la totalidad estamos hablando de 15 empresas y no llega a los $250.000 en el año. Consideramos que ellos muy ampliamente lo van a conseguir vía las mejoras que las empresas públicas van a lograr, que están fijadas en el presupuesto. Por lo tanto, no conseguiremos que eso tenga efecto. ¿Y como una señal para la población en este momento? La señal a la población la estamos dando con la rebaja del déficit del 6,5 al 4,1 que queremos proyectar, ¿verdad? Más unos ahorros de los 900 millones de dólares que prometimos, que lo vamos a trasladar al 2021 por el hecho de la pandemia, que obviamente no se pudieron concretar.
Las señales son un poco lo que le decía de lo que tenemos pensado hacer en materia... Claro, pero en este momento tan crítico quizás es difícil pensar en bueno lo que va a pasar más adelante. Claro, explicar a la gente que hoy está pasando necesidades. Exacto. Que no tiene empleo o que lo puede perder o que no tiene un salario que le alcance. Decir, bueno, es un plan de ahorro, de recorte, pero se van a aumentar los sueldos de claro. los presidentes. Claro, y la excusa que se da... públicas, queda como una señal que puede ser discutida. Claro. Ahora, también es verdad que muchos pueden decir, bueno, pero la verdad que para el cargo que tienen que tener se necesitan los mejores técnicos, que es lo que ha dicho también desde el Ministerio. La pregunta es, primero, ¿por qué hay tanta diferencia entre el sueldo del presidente o lo que puede tener un jefe de ese mismo departamento que terminaba ganando más? ¿Cómo se diseñan esos sueldos? Y por otro lado... Por más que se le aumente este aumento que va a tener, sigue siendo muy, muy bajo al lado de lo que se pagan en las empresas privadas. O sea, si realmente termina equiparando o siendo tentador para una persona ir a trabajar en una empresa pública con todas las responsabilidades y la exposición que tiene, si realmente puede ganar el doble en una empresa privada. A pesar de que este incremento que se pretende otorgar está lejísimo del mismo cargo a nivel de la empresa privada. Mm. Eso está lejísimo, ya está, digo, no lo digo yo, está comprobado. También... O sea, la pregunta es por qué tocarlo en un momento como este, la necesidad que está teniendo claro, el si país. No va, no va a ser competitivo realmente. En realidad realmente. Tampoco se alcanza, claro. O sea, queda muy lejos. No, el problema es que está pasando, es que en muchas empresas públicas y ex... ministros o presidentes de entes autónomos y actuales también... pasan que optan por el sueldo que tienen en su empresa. O sea, si vienen del mismo inciso, del mismo ente autónomo, optan por el sueldo como gerente o como jefe porque es más alto que siendo presidente. ¿Eso por qué pasa? Y porque se permite, legalmente es permitido, pero el sueldo que tengo como gerente es más alto que el sueldo como presidente. Por lo tanto, me quedo con este sueldo. Pasó. Es decir, ¿y eso pueden dejar para abajo? No, porque es un derecho adquirido, es el sueldo que ya tengo como gerente del banco. Soy gerente del banco y gano X. Y asumo como presidente, pero termino ganando menos. ¿Hoy en las empresas públicas hay funcionarios que ganan más que el presidente? Sí, señor. Sí. El presidente del ente autónomo. Sí, 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 claro. Sí. De hecho, O sea, nadie quiere ser presidente. Y bueno, para la responsabilidad nueva que tienen, por eso la actividad privada no se consigue. Porque dice, no, por ese sueldo ni me meto en todos estos problemas. Ahora, no sé dónde estoy. ¿Esta decisión se toma para solucionar un problema de captación a futuro cuando se vuelvan a elegir autoridades en el próximo gobierno o una vez que cambien por circunstancias que sean los actuales presidentes o para retener o por un compromiso asumido previamente con quienes ahora están presidiendo estas empresas que ya se les dijo que esperaran porque con el presupuesto se les iba a solucionar el tema salarial? No, a ninguno se les aclaró esta modificación que estamos. Lo vimos como algo justo y lógico y que no afectaba y por el monto es insignificante en relación de lo que estamos hablando, de lo que ellos gestionan y tiene que ser responsable también, porque también le vamos a pedir mejora en la gestión, mejores resultados, sin duda. Entonces, consideramos también, es importante aclarar que en esta ley de presupuesto hay sueldos de los funcionarios públicos que tengan sueldos por encima de un ministro de Estado, no pueden recibir aumentos y a su vez los funcionarios de las personas públicas no estatales, que son sociedades anónimas o a la derecho privado, pero que el accionista es el Estado, no pueden ganar más que un subsecretario. Por lo tanto, si tienen más sueldo, no se le va a bajar, pero se le va a ir no permitiendo generar, en el caso de los públicos, los aumentos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con la ley integral de violencia basada en género? Bueno. Que no recibió fondos, digamos. Yo no participé de la reunión, pero por lo que sé con el Poder Judicial, ellos dijeron que lo primero que tenían que hacer era las reformas edilicias, donde va a ir el juzgado, y eso lo iban a hacer durante este ejercicio, tenían rubros para hacerlo, y después. Se iba a analizar todo el resto de lo que corresponde. Por lo que en todos los incisos, en todos aparece la creación de la unidad de género en cada ministerio, por lo que
ahí obviamente al aparecer la unidad en cada inciso también van a tener los propios recursos para empezar a tener esa actividad en cada inciso. Pero, ¿no? Por ejemplo, para la generación de más juzgados especializados en violencia de género no hay recursos. O sea, lo que se haría es esperar en todo caso que se concreten las obras para a partir del periodo siguiente, el siguiente presupuesto será el que otorgue los recursos para generar los juzgados especializados o generar más juzgados especializados. No necesariamente, porque obviamente el Poder Judicial es de las conversaciones que se tuvieron, ellos pueden hacer determinadas reasignaciones y pueden ir generando, en la medida que sea posible, los juzgados. Claro, el compromiso de campaña del gobierno había sido dotar los recursos, ¿no? Decía que el Poder Judicial se tenía que administrar mejor para generar por sí mismo los ahorros para poder aplicar eso. Bueno, nosotros consideramos de que con los recursos que tienen asignados son suficientes. En la LUC también se fijaron todo el tema de lo que es tobilleras, que eso está contemplado a nivel del Ministerio del Interior, por lo que se le va de alguna manera a ir atendiendo la situación. Bien, recién hablábamos con el Intendente Antilla sobre muchos extranjeros que están interesados a raíz de la pandemia, de lo bien posicionado que está en Uruguay, venir a quedarse, a vivir en Uruguay o a poner distintos negocios. El presidente además también habló mucho de atraer inversiones, de atraer extranjeros, y muchos lo que dicen es que estas exigencias tributarias se han ablandado mucho y que esto puede cambiar la imagen del país en el mundo. Nosotros en reuniones que tenemos con a nivel de los organismos internacionales, OCDE, todo el tema de la fiscalidad internacional, no hemos recibido ningún cuestionamiento. Al revés, hemos pasado unos perfiles, unas etapas que estamos en esa instancia. Y nosotros la ley de reserva fiscal o el tema de la vacación fiscal y todo ya venía también de periodos anteriores. Acá se hizo algún ajuste en materia de poder tener la residencia en base a inversiones, que justamente va parte de lo que nosotros queremos, la generación de empleo, inversiones. Le exigimos si invierte en empresas que genere 15 puestos de trabajo, o si invierte en un inmueble que tenga una estadía mínima de 60 días, acá en lugar que antes no se le exigía. Por lo tanto, fueron adecuaciones que se hicieron, pero no consideramos que eso vulnere ningún tipo de estándares internacionales. Bien, y en cuanto al impuesto a la renta, antes eran 5 años, ahora van a ser 10, que se exonera. Se exonera 10 años, que va en sintonía con lo que se está pasando en el mundo, obviamente porque la gente, los que se quiere, Uruguay está en el radar en el mundo, por suerte, por el buen manejo de la pandemia, hemos recibido contactos de todos lados, pero bueno, tenemos que ver cómo están el resto de los países y por eso fue que se adaptó a ese 10 años, que no es un tema que solo Uruguay lo hace, sino que se hace en muchos lados. ¿Porque así está la región? No, hay algunos países que tienen otros criterios, ¿verdad? Pero nosotros tomamos ese criterio que consideramos que es algo lógico. Leo. No, una cita pequeña, ya que citamos la entrevista con Antía, recién dijo el Intendente Maldonado que la Isla de Lobos, que es lo que podría ser un punto de desarrollo turístico de interés internacional, mundial, porque es una reserva única en el mundo de ese nivel, no se puede aprovechar porque falta un muelle que cuesta $500.000. Y cuando se dice que el aumento a los presidentes de los entes son solo $250.000, es cierto, pero también es cierto que se puede usar para otras cosas. Claro, que siempre lo que se pone en un lado no se pone en otro. El muelle ese está faltando y tampoco es mucha plata. Pero no, a lo que iba es... Son cosas distintas, pero bueno. Bueno. Sí, bueno, también se puede decir el aumento en defensa, el Ministerio de Defensa. Digo, no, hay muchos, por eso, lo que se pone en una canasta no se pone en la otra. Y hablando de eso, en un marco de que hubiera más dinero disponible, ¿no?, para las futuras rendiciones de cuentas, si el Uruguay le va bien, si estos supuestos de bajar el déficit, de aumentar el PBI se cumplen, ¿dónde le hubiera gustado poder poner más dinero que no se pudo hacer? ¿Dónde podríamos o sería la próxima etapa? ¿Dónde ve que falta? Primero, obviamente, nosotros con estas cifras del déficit, lo que también se logra es una sostenibilidad de la deuda, ¿no? Tenemos una deuda muy importante. Estamos hablando del déficit, terminar un déficit 2,5, pero la deuda sigue en el margen del 60% sobre el PBI, la deuda bruta, ¿verdad? Que es una deuda muy importante. Por lo tanto, hay que aclarar eso, que no es que... hay que lograr esa sostenibilidad.
¿Dónde poder? Eso le corresponde a los incisos, que son los que están, los que deberían ellos tener sus objetivos principales. Bueno, ¿verdad? Pero el Ministerio de Economía habrán hecho esto acá, ¿no? Esto no se puede, en fin. ¿Dónde le el quedó? Mantenimiento de las políticas sociales fue uno de los motivos del presupuesto, ¿verdad? La sostenibilidad de las políticas sociales. Así que sí, sí hay que mejorar ahí todo ese. Mejorar todo el tema de los asentamientos que se estudió que quede fuera del presupuesto con recursos extraordinarios para poder atacar ese tema que es muy complejo. Y bueno, y todo lo que sea a nivel de los más vulnerables, iría para ahí, sin duda. Habla de los más vulnerables. ¿Usted siente que este presupuesto está contemplando, es suficiente para la necesidad de los uruguayos en este momento económico de emergencia sanitaria? Sin duda, nosotros dijimos que lo que es este ejercicio, porque este presupuesto arranca en 2021, ¿verdad? Este ejercicio, todo lo que sea políticas sociales, atención del más vulnerable, los recursos van a estar. Y con este presupuesto equilibrado y responsable se va a poder atender todas esas necesidades. En breve, porque ya tenemos que cerrar. Sí. Cuando se conoció el presupuesto, el contador Gustavo Viñales publicó un tuit donde señalaba que en un presupuesto con recortes de gastos se propone una rebaja de los aportes patronales al BPS de los contratistas rurales y una disminución en la evaluación de los inmuebles rurales para el impuesto al patrimonio. Él entendía que era una medida ruralista. ¿Estas medidas por qué se toman y qué incidencia tienen en el presupuesto? Eso va dentro de varias medidas tributarias, el número dos. Hay otras que no son con fines rurales. Ahí están las pérdidas fiscales de ejercicios que estaban topeadas en un 50% por un criterio totalmente recaudatorio en el periodo pasado y nosotros los liberamos porque sí, cuando te va bien vos pagás, cuando te va mal trato de ayudarte y no permitir esas pérdidas proyectarlas para adelante, deducirlas. Uh-huh. El tema del 12,49. La rebaja de los aportes patronales. La rebaja de los aportes patronales era una duplicación que se le estaba dando un cambio que hubo, por eso hubo que dejar esa norma, de que pagaban doblemente por el Banco Seguro del Estado y por la rebaja. Por lo tanto, se tuvo que hacer eso. Y el ajuste del impuesto al patrimonio, él sabe que hay un índice que el año pasado dio un 34%, porque es un índice que se hace en base a una canasta ganadera, y cuando la carne subió, se fue muy alto el precio. El índice hizo que lo suba y por lo tanto era totalmente un índice desproporcionado a la realidad. Hay otros efectos también, medidas tributarias, no solamente son con fines para el sector rural. Bien. Alejandro Irastorza, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Tenemos que actualizar a las 9:19 los principales titulares.